Por la pandemia, el trabajo sexual también fue una de las actividades económicas afectadas. Entre los prejuicios, la violencia, este sector hace un llamado a las autoridades, y es uno solo, que se le reconozca. Durante la contingencia por la pandemia de coronavirus, el 90% de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México reportaron un descenso de sus ganancias. 7 de cada 10 disminuyeron sus horas y días de trabajo. Esto nos habla del gran impacto que tuvo la pandemia del COVID. Quisiera señalar que este impacto continúa. Es uno de los principales hallazgos de la segunda encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación. 5 de cada 10 de las trabajadoras sexuales no recibieron apoyo federal, estatal o local para enfrentar las afectaciones causadas por la emergencia sanitaria. 4 de cada 10 recibieron la tarjeta verde de la Ciudad de México. Al 60% de las trabajadoras y trabajadores sexuales en la capital, la ayuda les llegó sobre todo de alguna ONG, colectivas de trabajadoras sexuales o de defensoras y defensores de derechos humanos. Y esto es importante reconocerlo porque estamos viendo que el Estado se ha quedado corto a la hora de atender las necesidades de las, los y les trabajadores sexuales. En cuanto a la salud, el 60% declaró recibir apoyos como despensa, insumos de prevención para el COVID, mascarillas, condones, lubricantes. El 50% se atendieron en consultorios privados a falta de seguridad social proveída por el Estado y el 20% se automedicó. Natalia Len, quien apareció tras su agresión sexual el 16 de enero pasado, señaló que otro de los puntos fue la violencia y discriminación sufrida por las participantes de la encuesta. Más del 60% señalaron haber padecido violencia por instituciones o particulares, policías, clientes y transeúntes. 8 de cada 10 no denuncian esos delitos por temor a represalias. Esta es una práctica bien común que tiene la policía, la criminalización a nuestras conductas y pensar automáticamente que nosotras ejercimos algún tipo de delito. Por eso, en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, el 2 de junio, piden que sea una labor reconocida. Recordar que en la Ciudad de México actualmente el trabajo sexual quedó en un limbo, vamos a llamarle así. No está considerado una falta administrativa, pero también no se reconocen derechos en ese sentido, ¿no? Para Imagen, Abraham Nam.